Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Director Pedro, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la sexta reunión Caribe, Centroamérica y México de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Nuestra red, la UDUAL, es la organización de universidades e instituciones de educación superior más grande y consolidada de América Latina y el Caribe, y cuenta con más de 200 instituciones afiliadas en 22 países de la región. Yo soy Isaac Rodríguez, coordinador del Departamento de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de La Laguna. Seré el conductor de los trabajos de este día y en nombre de la UDUAL, que en esta ocasión es sede de tan importante evento, le doy la bienvenida a nuestras autoridades universitarias, representantes designados, funcionarios de internacionalización y movilidad de las instituciones de educación superior afiliadas a la UDUAL e invitados especiales, quienes discutirán sobre los desafíos y perspectivas que cimentarán el futuro de la Universidad Latinoamericana y Caribeña hacia el horizonte 2030. El futuro, asimismo, los paradigmas que habrán de establecerse ante el retorno a la presencialidad en la educación superior, resultado de la actual contingencia sanitaria. A continuación, quisiera presentar a las autoridades universitarias que nos acompañan de manera virtual en el presidio. Saludamos a la vicepresidenta de la región Caribe y rectora de la Universidad de La Habana, doctora Miriam Mikado García. Saludamos también a la vicepresidenta de la región Centroamérica y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, maestra Ramona Rodríguez Pérez. Asimismo, saludamos al vicepresidente de la región México y rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, doctor Saúl Cuautle Quechol. Saludamos también al maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna y anfitrión de esta reunión. Saludamos también al secretario general de la UDUAL, doctor Roberto Escalante Semerena. Para iniciar con los trabajos de la sexta reunión Caribe, Centroamérica y México de la UDUAL, escucharemos a continuación las palabras de bienvenida de nuestras autoridades universitarias. Le doy la palabra al maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, que es sede de este encuentro universitario. Maestro Omar, por favor. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe su compromiso con la educación y el habernos designado la sede virtual de esta sexta reunión Caribe, Centroamérica y México. La Universidad Autónoma de La Laguna se complace en recibirlos virtualmente a esta reunión, la UAL está ubicada en la ciudad de Torreón, Coahuila, México, en el norte centro de nuestro país, en una región donde se juntan dos estados, Coahuila y Durango, una región mejor conocida como La Laguna. Aquí tienen su casa. Nos daría mucho gusto que en algún día poderlos recibir de manera presencial cuando haya pasado esta contingencia. Somos una universidad particular con el humanismo como centro de nuestra filosofía, que nace hace poco más de 32 años y que su objetivo principal es la participación en la formación integral de hombres y mujeres de bien. Tenemos desde hace más de 20 años convenios institucionales de movilidad académica con universidades de Europa, Asia y, por supuesto, de América. Quiero presentarles un video institucional para que conozcan un poco más de nuestra universidad y de nuestra región. Adelante. La Universidad Autónoma de La Laguna es una institución educativa enclavada en la zona metropolitana de La Laguna, ubicada dentro de la llamada Comarca Lagunera, la cual está conformada por municipios tanto del estado de Coahuila como del estado de Durango,
una región joven, cosmopolita y en constante crecimiento, integrada por hombres y mujeres tenaces, emprendedores y orgullosos de sus orígenes multiétnicos, por lo que la hace una sociedad versátil, dinámica y abierta a nuevas aportaciones culturales. Bajo el lema "Vencimos al desierto, cultivamos el espíritu", la UAL, como es llamada usualmente, inicia su historia el 4 de diciembre de 1988 de la mano de un grupo de laguneros que enfrentaron el reto de ofrecer a los habitantes de la región una institución de alta calidad académica basada en una visión humanista y regida por los principios universales que contribuyen a la formación de hombres y mujeres de bien. La oferta educativa de la UAL está integrada por los colegios de educación básica, media y media superior, que agrupan a la primaria, secundaria y bachillerato, los cuales cuentan con una serie de programas académicos que tienen como objetivo proporcionar alternativas para el desarrollo integral de los alumnos. Asimismo, la oferta de educación superior integra en los colegios de ciencias e ingenierías, humanidades, ciencias administrativas, ciencias de la salud y posgrado, 21 carreras profesionales, maestrías, doctorados y especialidades que promueven entre los estudiantes habilidades y competencias que les permitan enfrentar su futura vida profesional con una visión analítica y crítica, buscando incidir de manera positiva para lograr el bien común. Motivados por el impacto de las nuevas tecnologías, la Internet y las redes sociales, la UAL ha desarrollado el Colegio de Estudios Multidisciplinarios, el cual ofrece alternativas de aprendizaje en modalidades mixta o en línea, facilitando de esta manera la formación de un mayor número de personas, ya que sin estar sujetos a horarios fijos o traslados físicos, tienen la posibilidad de concluir sus estudios en educación superior y posgrado, además de tener acceso a cursos y talleres innovadores y diseñados a la medida. La UAL cree firmemente que el trabajo arduo, objetivos bien definidos y esfuerzo constante sientan las bases para hacer de cada generación agentes de cambio que incidan de manera positiva en nuestra sociedad. Porque en la UAL creemos en ti. Gracias, maestro Omar Lozano Cantú. Esto es la Universidad Autónoma de La Laguna, sede de esta importante reunión. Y a continuación escucharemos las palabras de la doctora Miriam Nicado García. Doctora, por favor, ya está por ahí con su mensaje. Mire, reitero los buenos días. La rectora no ha podido llegar aún. Piensa incorporarse en cuanto pueda, lo antes posible. Perfecto. Tenemos por ahí a la maestra Ramona Rodríguez Pérez para que se integre con su mensaje. Buenos días a todas y todos. Estimado rector Lozano, nuestro anfitrión de esta sexta asamblea de UDUAL, estimado rector Coaglé, estimada doctora Montoya, nuestra presidenta de UDUAL, estimado doctor Escalante, estimado doctor Francé Pedró, estimados y estimadas participantes de esta sexta asamblea de UDUAL, Centroamérica, México y Caribe. Es para mí un honor darles un saludo de bienvenida y compartir con todos ustedes esta sesión que pone de manifiesto el interés y compromiso de UDUAL de continuar fortaleciendo la educación superior a través de los espacios de reflexión y de intercambio para que juntas y juntos pongamos en perspectiva los retos que continuaremos enfrentando en el contexto de pandemia, donde la ciencia y la tecnología se han puesto al servicio para asegurar la vida. Es importante destacar que espacios como el que nos facilita UDUAL los debemos de aprovechar en este momento que nos preparamos para la Cumbre Mundial de la Educación Superior y elevar nuestras voces y poner a disposición nuestros aportes para lograr la educación superior
que requiere nuestra sociedad latinoamericana. Deseo que esta jornada de trabajo nos facilite nuevos aprendizajes para asegurar la educación de calidad y pertinente en beneficio de la juventud que debe protagonizar las transformaciones sociales, económicas y políticas de nuestros pueblos. Y finalizo este saludo de bienvenida deseándole mucho éxito a la doctora Dolly Montoya, nuestra presidenta de UDUAL y rectora de la Universidad Nacional de Colombia, en su nuevo periodo de gestión. Deseo que todos disfrutemos esta sesión porque es muy importante para nuestras comunidades universitarias y para nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y le pido al doctor Saúl Cuautle-Quechol que haga uso de la palabra y nos comparta un breve mensaje. Doctor, por favor. Muchas gracias a todas y a todos. Saludo con gusto a cada una y a cada uno de los afiliados de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Especialmente saludo a la doctora Dolly Montoya, presidente de UDUAL, y al doctor Roberto Escalante, secretario general. Me uno a las bienvenidas que ya han expresado cada uno de los vicepresidentes regionales y agradezco también al maestro Omar Lozano por acoger virtualmente nuestra sexta reunión de UDUAL. Los temas de nuestra agenda son muy pertinentes y estoy seguro que las conferencias y las mismas espacios que tendremos como conversatorios serán de mucha ayuda para llevar a cabo nuestra misión educativa y así poder transformar este entorno social que cada vez, estoy convencido, cada vez se vuelve más complicado, más lleno de dificultades, no solo por la pandemia, sino también por la situación económica, la situación social, política y todo lo que conlleva a un desgaste por tantos meses de confinamiento, pero también por tantas pérdidas humanas y por lo que significa esto para nuestros países, para nuestras comunidades, pero quizás más para nuestras familias. Creo yo que es momento de actuar en red, que es momento de que todos y todas nos vinculemos de una manera más acuerpada. Y creo que este espacio que estamos hoy inaugurando como red UDUAL nos dará muchísimos elementos para poder hacer frente a cada una de las situaciones y problemáticas que vivimos. Nuevamente agradezco su presencia y les doy la bienvenida y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y agradecemos al doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL, que haga uso de la palabra y nos dé su mensaje de bienvenida. Doctor, gracias. No puedo tener el video. No sé si quien maneja la sesión me puede activar la cámara, por favor. Bien, tenemos ahí algún problema con la cámara, sin embargo, lo escuchamos. Ahora sí, ahora creo que ya voy a poder. Un momentito. Ya, aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, expresarles un saludo muy afectuoso de nuestra presidenta, la doctora Dolly Montoya Castaño, quien desafortunadamente por razones de agenda de la UNAL que ella preside, no le es posible, infortunadamente, acompañarnos en esta reunión y me ha pedido, por favor, que la disculpen, pero nos envía a todos y a todas un saludo muy cordial y muchos agradecimientos por las felicitaciones que ha recibido respecto de la reelección que le ha permitido
dos cosas. Una, seguir al frente de la Universidad Nacional de Colombia. Y segundo, cosa que también a nosotros nos llena de gusto, seguir siendo la presidenta de la UDUAL. Saludo también con mucho afecto a la maestra Ramona Rodríguez, que es nuestra vicepresidenta por Centroamérica, a la doctora Nicado, Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana, que también es nuestra vicepresidenta por el Caribe. No sé si está por ahí también Gillian Bristol, que es también la representante de la Universidad de West Indies, que tiene la vicepresidencia alterna de esa región. Al doctor Saúl Cuautle, rector de la Universidad Iberoamericana, y Abel Sánchez también. El doctor Cuautle, perdón, es el vicepresidente de la región México, y Abel Sánchez, que representa al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa como la vicepresidencia alterna, y a todas las rectoras y rectores y autoridades que nos acompañan, que han aceptado nuestra invitación para estar en esta sexta ocasión reunidos en esta provenientes de estas tres regiones: México, Centroamérica y Caribe. Por supuesto que agradezco infinitamente al rector Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, la gran anfitrionía que nos da para recibirnos virtualmente desde su universidad para hospedar esta reunión. Muchísimas gracias, señor rector, por toda la disposición y la ayuda que nos ha prestado para poder organizar junto con el personal de la Secretaría General de la UDUAL esta reunión. La agenda es una agenda, me parece, muy interesante. Bueno, tenemos el gran gusto de poder tener al doctor Francesc Pedró. Él es director del IESALC, que es el organismo de las Naciones, de la UNESCO, perdón, para América Latina. Desde esa posición y su experiencia, tiene una visión realmente muy informada de los temas que ocupan hoy a la educación superior, particularmente, sin duda, en América Latina y el Caribe, pero también en otras partes. Y bueno, muchas gracias al doctor Pedro por haber aceptado la reunión. Tenemos otra mesa también que me parece muy importante, que es esta idea de pedirle a nuestros rectores y rectoras su visión respecto del futuro, ¿no? La pandemia que sufrimos hoy mantiene problemas que ya teníamos desde hace algún tiempo, pero sin duda ha introducido nuevos elementos, nuevas circunstancias que están modificando o están impactando o están haciendo pensar a muchos las necesidades ya urgentes de modificar varios modus operandi de las instituciones de educación superior y las universidades en América Latina, por lo menos en los próximos 10 años. Y creo que va a ser una mesa realmente muy importante, porque como se mencionaba, como lo mencionaba creo que la rectora Ramona, estamos en el horizonte también de meses de la celebración de la tercera Conferencia Mundial sobre Educación Superior que organiza la UNESCO en Barcelona en el mes de octubre, en donde hay una serie de temas, hay varios temas, hay 10 temas, pero sin duda
uno de los centrales, o el central, yo diría, es este que se refiere a cuál será la ruta los que estamos involucrados en la educación superior en el mundo, no solamente en América Latina y el Caribe, visualizamos para los jóvenes que se incorporarán a las universidades, los profesores, el personal administrativo, las autoridades, la sociedad misma, que seguramente espera de las universidades aportes sustantivos. Entonces, eso creo que es, junto con la conferencia de apertura, también muy importante, del doctor Pedro, esta segunda mesa tendrá también una gran relevancia. Y por la tarde vamos a tener una conversación también con varios rectores que hemos invitado y que han aceptado amablemente, y a la doctora Olivia Sangüesa, que no es rectora, pero que es parte, preside un organismo de cooperación y estudio de las enfermeras de América Latina y el Caribe. ¿Cómo fortalecer, ¿no? En este mundo de incertidumbre y de complejidades universitarias, el trabajo de la UDUAL, que es una organización ya de larga data, con una presencia, yo diría, singular en la región de América Latina y el Caribe, y con una participación en organismos internacionales también importante. Entonces, es una reunión, me parece muy atractiva, es una reunión en donde vamos a escuchar voces muy autorizadas, empezando por la del doctor Pedro, siguiendo por la de nuestros rectores y rectoras. Entonces, estoy seguro que todos vamos a terminar muy enriquecidos de la experiencia de estas horas que van a transcurrir en el desarrollo de esta sexta reunión de la Trirregión México, Centroamérica y Caribe. Entonces, un gusto, pues, saludarlos a todos nuevamente, y yo le pediría a nuestro amable conductor que pasáramos de lleno al inicio del programa que ya tenemos contemplado. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto Escalante. Y bueno, siendo las 9:55 a.m, tiempo de la Ciudad de México, damos por iniciados los trabajos de la sexta reunión Caribe, Centroamérica y México de la UDUAL. Nos complace saber que esta reunión despertó el interés de diversas instituciones de educación superior no afiliadas a la UDUAL. Les damos la bienvenida a la red. Lo que aquí se exponga, tenemos la certeza, coadyuvará en la mejora del futuro de la educación superior en América Latina y el Caribe. A nombre de las autoridades de la UDUAL, agradecemos a todas y a todos su presencia. Antes de dar inicio a la conferencia magistral hacia un retorno a la presencialidad, nuevos paradigmas, les recuerdo que nos pueden formular sus preguntas a través del chat de las redes sociales de la UDUAL y de la UAL. Asimismo, si se encuentran en la sala Zoom, pueden ocupar el chat para formular sus preguntas a nuestros expertos. Les recuerdo que esta sesión de trabajo está siendo grabada para futuras referencias. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Francesc Pedro, quien impartirá la conferencia magistral hacia un retorno a la presencialidad, nuevos paradigmas. Francesc Pedro es licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y cuenta con estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Actualmente es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC UNESCO. Doctor Pedro, agradecemos su presencia a esta reunión. Por supuesto, tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer estar con ustedes en esta reunión auspiciada por UDUAL y con la facilitación
de la Universidad de La Laguna. Un saludo especial a todas las autoridades que están aquí presentes y un agradecimiento al profesor Escalante por confiar en que sabría dar respuesta a un interrogante que me parece muy difícil de resolver. Voy a acreditar mi ignorancia sobre la pregunta planteada escudándome tras una presentación, que es lo que generalmente hacemos todos, ¿verdad? Es decir, utilizar una presentación para venir a decir que en definitiva estamos ante una cuestión tremendamente difícil. El profesor Escalante implícitamente planteaba la cuestión de si el retorno a la presencialidad con la progresiva apertura de las instituciones puede traducirse en la emergencia de nuevos paradigmas. Yo he querido afrontar esta pregunta no solo empezando desde hoy, sino retrotrayéndome un poco más en el tiempo hacia atrás, hacia antes de la pandemia, porque estoy convencido de que algunos de estos paradigmas que ahora nos parecen nuevos estaban allí bastante antes de que llegara la pandemia. Voy, en primer lugar, a intentar centrar la atención sobre hasta qué punto ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el sector universitario, a diferencia del sector, por ejemplo, escolar, ha sido un buen ejemplo de transformación digital, insisto, ya antes de la pandemia. Y quiero traer nada más que un par de datos que abonarán esta tesis. La primera es que ya antes, digamos en el año 2019, como pueden ver aquí, el uso de las plataformas digitales por parte de las instituciones de educación superior era prácticamente universal. Aquí tienen la comparación entre el grupo de universidades europeas y el grupo de América Latina y el Caribe, y como pueden ver, nos enfrentamos a una realidad bastante semejante. Ciertamente parecería que la intensidad es mucho mayor, en primer lugar, en todo lo que serían los aspectos vinculados a la gestión académica y administrativa, y menor en cuanto a la docencia, pero con leves diferencias se podría decir que esa tecnología ya estaba transformando los procesos de gestión académica y también progresivamente la docencia, no quiero decir necesariamente siempre para mejor, pero lo estaban transformando prácticamente en toda la región. En segundo lugar, quizá valdría también la pena recordar que la impresión de los propios docentes universitarios cuando se les pregunta si en los últimos 5 años, insisto, retrotrayéndome a lo que sería el periodo 2015-2019, si habían visto alguna evolución, pues de nuevo y prácticamente de forma muy semejante, digamos, tanto en Europa como América Latina, los docentes ya eran conscientes que sus estrategias docentes dentro del aula, en el contexto de instituciones tradicionales, se estaban modificando, estaban cambiando, ¿verdad? Bien, ¿qué cosas estaban emergiendo en este sentido que apuntaban todavía a ulteriores desarrollos? Insisto, la plataforma ya parecía un rasgo prácticamente universal. ¿Qué otras cosas estaban surgiendo por ahí? Bueno, pues clarísimamente, en primer lugar, el aprendizaje móvil. Mira, aquí tienen cifras del año 2016 que provienen de Estados Unidos que acreditan clarísimamente hasta qué punto el estudiante universitario prototípico en ese país, y yo diría que en muchos otros países también de nuestra región, es un estudiante equipado tecnológicamente. Incluso en el peor de los escenarios se podría decir que en el bolsillo tiene algo parecido a un smartphone. Y esto me parece muy interesante porque en el fondo genera las condiciones para el avance de esto que denominamos en definitiva el aprendizaje móvil o el aprendizaje ubicuo. Ahí donde el estudiante tenga un dispositivo conectado y el más simple y más económico es su propio teléfono celular, ahí está en capacidad de recibir algún tipo de formación. Digo, está en capacidad. No digo necesariamente que lo que reciba sea siempre de altísima calidad. Me parece muy importante también destacar el segundo elemento que también era emergente y que se encuentra todavía de una forma muy incipiente en la región, que es todo lo vinculado con las métricas de aprendizaje. Un desarrollo vinculado a la universalización de las plataformas dentro de cada institución.
La idea es que estas métricas permiten hacer el seguimiento del comportamiento del estudiante y también del docente, de paso, digamos, en todo lo relacionado con la operatoria de una plataforma, registrarla y, por tanto, en el momento en que disponemos de esos datos, analizarlo para poder eventualmente tomar algún tipo de actuación. Por ejemplo, en el contexto incluso ahora de la pandemia, las plataformas son muy usadas para anticipar posibles riesgos de abandono de un curso o cuando tenemos ya ciertamente evidencia de que no hay conectividad o que los niveles de respuesta son muy bajos. Y esto es muy interesante porque, lógicamente, la misma plataforma puede sugerir al docente, gracias a esta métrica, que tome algún tipo de acción. Tercer elemento, digamos, todavía más lejano de nuestra región, pero muy prometedor, todo lo que denominamos la tecnología blockchain, que permitiría, en el contexto de una mayor movilidad de estudiantes por todo el mundo, garantizar que, en lugar de pasar por procesos extremadamente arduos y farragosos de acreditación de documentación entre notarías, abogados y demás, que duran meses hasta haber reconocido el propio título por otra universidad o para el ejercicio profesional en otro país, la tecnología blockchain nos permitiría, de desearlo, encontrar mecanismos para que esa validación de los títulos y, lo más importante, de las competencias adquiridas a través de esos títulos fuera prácticamente instantánea, con todos los protocolos de seguridad. Y cuarto elemento, la inteligencia artificial. Les he traído aquí una fotografía de un pequeño restaurante chino porque realmente viví varias experiencias en China hace escasamente un año y medio que demuestran hasta qué punto la tecnología permite hacer ya cosas en materia de inteligencia artificial, algunas de las cuales son, por lo menos para mí, y para el recuerdo que yo tengo de cuando era estudiante, realmente, digamos, sorprendentes, ¿no? Miren, por ejemplo, esta imagen recoge hasta qué punto las cámaras captan en la Universidad de Tsinghua el comportamiento de los estudiantes dentro del aula y permiten medir el nivel de atención de cada estudiante y, lógicamente, generar un registro de los niveles de atención, ¿no? Bien, no sé hasta qué punto esto les parece una buena estrategia, pero en todo caso la inteligencia artificial está ahí. Más interesante me pareció una segunda experiencia con esta ficticia profesora de inglés que, al entrar en el aula, nos preguntaba a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos pedía que explicáramos en lengua inglesa de qué ciudad procedíamos, y eso le servía para evaluar el nivel de la calidad de nuestra pronunciación y acento en lengua inglesa. Y a partir de ese momento, ella misma empezó en la clase en la que nos hacía repetir frases en inglés y iba dando sucesivamente la palabra a cada uno de nosotros, nos reconocía efectivamente a través sencillamente de la cámara, en función de lo que a ella le parecía que era la estrategia más apropiada. Es decir, no a ella, sino a los algoritmos que había detrás. Algunas veces daba la palabra a las personas que había identificado con peor pronunciación y otras veces, para ejemplificar cómo debía hacerse, la daba a personas que realmente tenían un inglés prácticamente nativo. Lo más importante es que, no tanto si esto es muy, digamos, muy, muy interesante o no, lo más importante es que esto ya se podía hacer hace prácticamente 2 años. Y, les digo la verdad, funciona. Por tanto, el futuro de la inteligencia artificial en aquellos países que están apostando fuerte por ella, China es un ejemplo, Estados Unidos es otro, Inglaterra, Francia, es que probablemente tendremos otra tecnología que puede modificar también eventualmente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, 4 elementos que nos ofrecen promesas, no me voy a detener en esto, digamos, de una mayor calidad tanto del trabajo docente como del estudiante, desde la liberación de lo que sería el trabajo más rutinario hasta el diagnóstico de aquellos estudiantes que requieren una intervención personalizada o, por supuesto, para el estudiante, todas las ventajas vinculadas a la personalización o a la flexibilidad. La promesa es clarísima, es decir, que gracias a la tecnología no vamos a tener menor necesidad de docentes, sino que vamos a hacer posible una mayor interacción con mayor calidad
entre docentes y estudiantes, liberando tiempo de calidad en estos procesos de tutorización que son finalmente determinantes. Bueno, estas eran las promesas y de pronto nos encontramos con esto. Es decir, en fin, no les tengo que contar nada de lo que llevamos. Ya llevamos prácticamente un poco más de un año con esta cuestión y hasta qué punto algunas de las cosas que estaban pasando antes han quedado como en el limbo y otras se han precipitado enormemente. Cuando nos preguntamos qué puede pasar cuando volvamos a recuperar la presencialidad, miren, inevitablemente yo tengo que traer a colación la famosa letra K, mayúscula, ¿no?, que muestra con toda claridad que probablemente lo que vaya a suceder a medida que nos vamos acercando al final de esta crisis es que existirá una creciente diferenciación. Diferenciación que se puede ver, yo lo he tratado en otras oportunidades, entre estudiantes, estudiantes que tienen buena conectividad, buen capital humano, mucho interés y que tal vez hayan aprovechado este tiempo o lo estén aprovechando para mejorar el desarrollo de sus capacidades. Y otros, simbolizados por el palo que va hacia abajo de la letra K, que realmente ni tienen conectividad ni tampoco ven que haya una propuesta pedagógica que realmente añada valor a una situación de por sí ya difícil desde un punto de vista familiar, personal, incluso socioafectivo. Por tanto, la distancia entre unos y otros también aumentará, pero también aumentará entre las instituciones y aumentará igualmente también en la naturaleza de los distintos programas. Por tanto, les pido por favor que mantengan en su mente el recuerdo de esta letra K, porque creo que esta disparidad, digamos, que se traducirá en diferenciación, va a explicar mucho de lo que nos vamos a encontrar. Yo diría que en más de un sentido, si ustedes me pidieran que resumiera fácilmente qué está pasando, yo diría que en conjunto con esta pandemia ha habido muchos estudiantes, está habiendo muchos estudiantes que están perdiendo en relación a lo que hubiera sido la experiencia tradicional de su paso por la universidad, no todos, pero sí muchos. Y en cambio, hay también un número importante de instituciones que están utilizando la pandemia como una ventana de oportunidad y, por tanto, que están ganando, es decir, están progresando gracias en parte al envite del uso intensivo de la tecnología. Es decir, me parece que esta paradoja describe lo que, a mi juicio, está sucediendo en multitud de países de la región. Ojalá todo el mundo ganara, pero yo creo que lo que está sucediendo es que mayoritariamente los estudiantes están perdiendo, mientras que un buen número de instituciones están ganando en capacidad. Ojalá la utilicen para recuperar estas pérdidas por parte de los estudiantes. En este sentido, quisiera destacar tres cambios sustanciales para ir un poco rápido. Por una parte, ya me refería a ella, una diferenciación, de nuevo, les pido que recuerden la letra K, entre instituciones. La pandemia está siendo un verdadero test de fuerza, test de estrés, y hay instituciones que lo están superando con creces y otras que se están quedando por el camino. Hay instituciones que están sabiendo capitalizar todo el desarrollo, tanto en términos tecnológicos, pedagógicos, como también estructurales y organizativos, para proyectarse hacia el futuro de una forma distinta, reimaginando su labor y la forma en que van a estar operando en su contexto, y otras que pugnan sencillamente por sobrevivir. Segundo elemento de diferenciación dentro de las instituciones, me parece muy claro que el uso intensivo de la tecnología es el gran ganador para todo lo que será el futuro de la educación de posgrado, donde parece acreditado efectivamente que el uso intensivo de la tecnología va a formar parte del mapa de la oferta, yo diría, de cualquier institución de educación superior que se precie. No será, espero, el caso de los programas de pregrado, donde, en definitiva, la tecnología puede tener un papel, me referiré a él enseguida, puede tener un papel muy importante, pero nunca sustitutivo, porque lo que el joven de 18 años de edad espera encontrar tras su paso por la universidad es una experiencia holística, global, de transformación humana. Y no les podemos
negar a esos jóvenes, a esas generaciones, lo que en definitiva a nosotros nos hizo lo que somos hoy. Esos jóvenes merecen, como cualquier otro, desde luego, el mejor programa de enseñanza que podamos tener, trufado de tecnología ahí donde esté, pero tienen que sentarse inevitablemente en las aulas universitarias, pasearse por el campo, ir por el campus, ir a las bibliotecas, discutir en asambleas, es decir, tener una experiencia que es, por encima de todo, de crecimiento de sus competencias académicas y profesionales, pero que utiliza ese desarrollo competencial para transformar a las personas, tanto desde el punto de vista social, cívico, cultural y eventualmente, que les voy a contar en nuestra región, también político. Por tanto, diferenciación intrainstitucional, con usos distintos de la tecnología. Y tercer elemento, diferenciación pedagógica también. Y ahí yo quisiera apuntar, y sé que no estoy dando buena respuesta a lo que me pidió el profesor Escalante, pero por lo menos lo intento, dos nuevos paradigmas que me parece que están emergiendo, que son sencillamente la personalización y la hibridación. Y voy a referirme con un poco más de detalle a esto. No hace falta que yo defina la personalización. En definitiva, sería hacer realidad la máxima marxista de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Digo, hacer viable esa máxima marxista en el contexto, evidentemente, de la oferta pedagógica, ¿no? Y por tanto sería conseguir algo que forma parte de la receta universitaria de los grandes modelos, por ejemplo, como Oxford y Cambridge, donde en realidad el acto educativo por excelencia es un acto, se podría decir, prácticamente personal entre el estudiante y su tutor. Por supuesto, hay multitud de otras actividades, pero en definitiva, esta personalización es lo que consigue ese valor añadido que difícilmente encontramos en sistemas universitarios donde lo que predomina es la masificación. Desde este punto de vista, por ejemplo, aplicado, digamos, a la situación en que estamos viviendo, inevitablemente, digamos, cuando se usa intensivamente la tecnología, tenemos una capacidad enorme de trazar qué es lo que está sucediendo con cada uno de nuestros estudiantes y efectivamente aplicar estrategias que permitan dar a cada estudiante, sobre todo en el horizonte de la recuperación de los aprendizajes perdidos durante este tiempo que estamos viviendo, o bien una solución de tutorización, es decir, una atención personalizada a cada estudiante o como máximo a un grupo de dos estudiantes, o bien un proceso de aceleración, concentrando a aquellos estudiantes en cursos de nivelación que inevitablemente van a conseguir recuperar para grupos homogéneos de estudiantes los niveles requeridos para, digamos, normalizar su situación. Esta personalización, tal como la estoy describiendo, es, por supuesto, viable y tal vez podría llevarnos en un horizonte a medio plazo, por lo menos, a una transformación de las formas de enseñanza y aprendizaje. En lugar de pensar que tenemos ante nosotros un grupo de estudiantes al que tenemos que explicar algo, pensar más bien que tenemos ante nosotros un conjunto de aprendices, cada uno de ellos con posibilidades, necesidades y expectativas distintos y merecedores, todos y cada uno de ellos, de una receta específica. En esto la tecnología nos puede ayudar mucho, pero no lo olviden, lo más importante sigue siendo utilizar la tecnología para liberar tiempo de contacto de calidad entre el docente y el estudiante. Pasemos ahora al segundo paradigma que yo creo que va a marcar también la vuelta a la presencialidad, que no es ni más ni menos que la hibridación. Y en este sentido, yo quisiera distinguir entre tres conceptos distintos, que los tres me parece que están teniendo lugar ya, estaban en nuestros sistemas antes de la pandemia y van a ver acrecentada su presencia cuando volvamos a la presencialidad. La primera hibridación es la que yo denominaría pedagógica, que no es ni más ni menos que el uso de la tecnología, sobre todo en el proceso pre-entrada en el aula y post-paso por el aula.
¿Por qué? Miren, el ejemplo más claro del uso de la tecnología en esta hibridación es la clase, no sé cómo le denominan ustedes, la clase flipeada o la clase invertida. Es decir, la utilización de la tecnología para vehicular conocimiento a través, en particular, de secuencias de vídeo, y ahora todas las universidades tienen un enorme patrimonio de vídeos antes de que el estudiante ingrese en el aula, ¿verdad? La Universidad de Cambridge, por ejemplo, ya anunció el pasado mes de junio que nunca más iba a impartir lecciones magistrales, que ya las tenía grabadas y que las iba a ofrecer en mecanismo de streaming. Eso no significa que cuando haya un gran acto académico no puedan tener una conferencia como las de toda la vida. Pero quiero decir que como método pedagógico, pues lógicamente es preferible para cualquier persona que asista a una conferencia poder ir hacia adelante, hacia atrás, etcétera, las veces que uno desea. Y por tanto, llegar a clase, digamos, con el conocimiento por lo menos pre-sabido, lo cual permite dar a la dinámica dentro del aula una, digamos, connotación totalmente distinta, donde no hay trasvase de contenido, sino fundamentalmente ese contenido se pone a prueba, se ejercita, se desarrollan problemas, estudios, casos prácticos, etc. Y sobre todo, se utiliza también la tecnología una vez la clase ha terminado, porque hay muchos ejercicios que lógicamente deben realizarse a través de la pandemia. No les quiero negar que hay mucha controversia con respecto a si, como sucede en esta imagen, digamos, la asistencia a clase teniendo ante sí un ordenador portátil es aconsejable o no. Podemos hablar de eso en base a la evidencia empírica más adelante, pero en todo caso sí diría que cualquier dispositivo tecnológico que pueda ayudar en un momento dado en el aula a acelerar un determinado proceso o a facilitar una determinada actividad de aprendizaje siempre es bienvenida. No creo tampoco, como hacemos nosotros, que cuando estamos en reunión, bueno, no estamos todo el rato centrando nuestra atención en el ordenador. Como mucho tomaremos notas, pero estamos pendientes de la reunión. Entonces, esta modulación me parece interesante. Por tanto, hibridación pedagógica, aquí con computadoras, en otros lugares puede ser perfectamente con smartphones y en otros lugares sencillamente esta imagen todavía no puede tener lugar, pero las universidades pueden contar todavía con laboratorios de informática, computadoras, etcétera, donde efectivamente este acceso a la tecnología se puede dar. Por tanto, primer elemento, y yo creo que esta hibridación ya estaba entre nosotros antes de la pandemia y ahora de una u otra forma ya pertenece al bagaje tanto de los estudiantes como de los profesores. Segunda hibridación, mucho más difícil porque esta requiere una inversión mucho mayor en términos de tecnología, es la hibridación de las modalidades. Es decir, la idea singularmente pensada para los estudiantes de posgrado de que se puede vivir la misma experiencia de intercambio en equipo, es decir, de trabajo grupal, de resolución de un problema, de estudio de un caso, tanto si estás en el aula como en una situación remota, como podemos ver en esta imagen. De una u otra forma, sería tanto decir que algunos días o en algunos trimestres no todos los estudiantes van a tener presencia en el aula y pueden llegar a tener una experiencia semejante a la que podrían tener si realmente la dinámica de participación lo favorece. Esto es, lógicamente, digamos, mucho más caro porque exige que la propia universidad se haga cargo de una inversión muy notable en tecnología, pero permite, si el territorio está bien capilarizado en cuanto a tecnología, permite, lógicamente, el acceso a una formación singularmente de posgrado de alto nivel sin tener que recurrir siempre al desplazamiento físico. Y esta mixticidad, esta hibridación entre presencia y distancia simultáneamente requiere un buen manejo del aula por parte del docente, pero yo creo que es muy prometedora, insisto, por lo menos para los estudios de posgrado. Y tercera hibridación, hibridación de la educación a distancia. Miren, yo creo que, digamos, no les compartiré nada que no sepan, pero está claro que el gran ganador
de esta pandemia ha sido el mundo de la educación superior a distancia, ¿no? Que antes estaba en la periferia de la oferta universitaria y ahora está en el epicentro, aunque sea educación a distancia o educación remota de emergencia, pero todos universalmente hemos pasado por esta experiencia con mayor o menor éxito. ¿Y saben qué está sucediendo, sobre todo en los países de ingresos medios altos y altos? Que los estudiantes a distancia, a medida que van volviendo a la normalidad, exigen el encuentro presencial. Es decir, fíjense qué paradoja. El estudiante que típicamente se matricula de un curso de educación superior a distancia pensaría que tiene que prácticamente centrarse en tener una buena conectividad y que nunca va a tener que desplazarse. Y ahora, en buena medida, gracias a lo que ha sido el impacto socioemocional de esta pandemia, los estudiantes de educación superior a distancia están pidiendo que con cierta frecuencia se promuevan encuentros presenciales. Me parece una paradoja, pero me parece también tremendamente interesante porque destaca hasta qué punto los aspectos de relación humana y social son importantes en el aprendizaje y en general en cualquier proceso de formación. Bien. Tres modalidades, por tanto, de hibridación. ¿Será difícil realmente esta transición a medida que vayamos volviendo? Miren, yo creo que, como todo el mundo, una cosa es hacer una conferencia como la que estoy haciendo, en la que uno quiere presentar, ¿verdad?, como si vinieran a casa. En fin, yo voy a sacar lo mejor que tenga, la mejor bebida, la mejor comida, pero eso no es necesariamente lo que bebo siempre ni lo que como siempre, ¿verdad? Bueno, entonces la realidad es terca. Y si ustedes se fijan en lo que estaba sucediendo, en lo que está sucediendo durante la pandemia, estos son datos todavía de finales del año pasado, fíjense que las soluciones tecnológicas, a pesar de que yo les he hablado de blockchain, de inteligencia artificial, miren, lo que la gente utiliza son básicamente aplicaciones que permiten replicar las formas de enseñanza y aprendizaje más tradicionales de la universidad. Por tanto, existe ahí todavía una cierta rémora que solo se explica en parte por el desconocimiento de otras alternativas y en parte también por la falta de capacidad. Necesitamos que las universidades apoyen al profesorado no solo con incentivos, sino con programas de formación significativa, aplicada, útil, que les permitan sacar partido de aplicaciones que van más allá del mimetismo de lo que sería la lección magistral. Segundo elemento también, porque tal vez la oferta de productos que tenemos no parte de las necesidades reales de los docentes. Es decir, presentamos al docente ante una situación que en el fondo es ficticia. Le decimos algo así como, oye, ¿tú tienes una cuenta de Twitter? No. Ah, entonces, ¿cómo es que no utilizas Twitter para tu enseñanza? Bueno, yo me pregunto si esa es la manera apropiada realmente de mejorar la calidad de la enseñanza. Más bien debería ser, oye, ¿a ti qué te preocupa? ¿De qué forma podríamos ayudarte en esta universidad para mejorar la calidad de tu docencia? Puede ser que una cuenta Twitter sea una de las posibles soluciones, pero no porque existan miles de soluciones te las vamos a dar todas. Empecemos por analizar qué es lo que necesitas. Y en este sentido, me parece que olvidamos con frecuencia que la investigación desde hace aproximadamente más de 2 décadas nos recuerda que los cambios en los usos de la tecnología tienen que ver fundamentalmente con 2 cosas. Lo primero, que presentemos soluciones tecnológicas ante los docentes que sean realmente fáciles de utilizar, realmente que sean percibidas como realmente de aplicación inmediata y, en segundo lugar, que sean útiles. Cuando vamos a un docente y le decimos, mira, aquí tengo la solución a un problema que tú todavía, por cierto, no habías detectado, ¿verdad? Y encima, para utilizar esta solución, voy a tener que darte un curso de formación de 1 mes o 1 mes y medio, francamente, estamos vendiendo muy mal el uso de la tecnología. La manera adecuada de hacerlo es mostrar qué tipo de soluciones pueden existir para atender sus principales problemas, que pueden ser cosas muy simples, desde cómo mantener la disciplina
en el aula hasta cómo facilitar la corrección de ejercicios prácticos, cómo gestionar la dinámica de los foros o incluso cosas que siempre nos preguntan, ¿verdad? Y que de una u otra forma deberían formar ya parte del patrimonio docente de nuestros colegas, ¿no? Que es cómo se evalúa la participación en un foro digital, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que merecen soluciones tecnológicas tienen que ser formuladas primero como preguntas que el docente tiene. Partamos de la zona en la que se encuentra, en lugar de intentar llevarle a una utopía que realmente está lejos de su realidad. Y tercer elemento, porque a veces también la cultura predominante entre nuestros docentes rehúye las propuestas comerciales. Desde luego, todos son partidarios, porque es una cultura muy colegial, de todo lo que sea gratis, aunque a veces no lo sea siempre, nos lo tomamos porque creemos que como está colgado ya no tiene ningún tipo de derecho, ¿verdad? Lo utilizamos. Tendemos a ser también muy autosuficientes y, por tanto, a reinventar miles de veces la misma rueda. En realidad, lo que deberíamos hacer es ayudar a nuestros docentes, de nuevo insisto, a compartir cada vez más. Algunas veces aplicaciones que son, lógicamente, como defiende la UNESCO, totalmente abiertas, porque eso en el fondo es el espíritu, tradicional, colegial de nuestra comunidad, ¿verdad? Pero en otros casos es posible también que existan soluciones comerciales que sean tremendamente útiles. Encontremos la forma de cooperar también con el sector privado para que esas soluciones formen parte del arsenal disponible. No tengamos prevenciones, somos académicos y tenemos que mirar la realidad con unos ojos verdaderamente abiertos, dispuestos a adoptar siempre la mejor solución, pero privilegiemos siempre el concepto de apertura. Apertura de las herramientas, apertura del saber, apertura de la ciencia, ¿no? En definitiva, y con esto termino ya, consciente de que no he resuelto ninguno de los interrogantes que me planteaba el profesor Escalante, pero por lo menos lo he intentado, ¿cómo podríamos tener la certeza de que tenemos éxito en este camino, ¿verdad? De exploración, de la personalización por una parte, de la hibridación por otra y también de nuevos elementos que la propia tecnología vaya desarrollando? Pues miren, yo creo que algo muy simple. En primer lugar, insistiendo en que nadie nace enseñado. Y a pesar de que uno tenga un doctorado en la mejor universidad, por supuesto, siempre de un país extranjero, a pesar de que uno haya publicado infinidad de veces en los mejores journals internacionales, hay que aprender a enseñar. Y hay que empezar a reconocer que el aprendizaje, que es en el fondo lo que buscamos, no estamos aquí solo para enseñar, sino que estamos aquí para garantizar que los estudiantes aprenden, debe fundamentarse esencialmente en algo parecido a esto, que no es ni más ni menos que un diseño instruccional. Y esto tiene una complejidad enorme. Hagamos lo posible, por consiguiente, en primer lugar, para garantizar que ofrecemos soluciones a nuestros docentes que les permiten crecer como profesionales también en estos diseños instruccionales y que las acompañamos profesional y técnicamente con aquellos recursos que lo hacen imprescindible. Y en segundo lugar, acompañemos su proceso también con un análisis minucioso de los resultados, de aquello que funciona y por qué, y de aquello que no funciona y también por qué. Porque todos somos académicos y todos, no podemos resistirnos al encanto de la evidencia. Y creo que cuando hablamos justamente del futuro, del retorno precisamente a la presencialidad y la idea de que tal vez podamos dar la luz a nuevos paradigmas, debemos pensar también que inevitablemente tenemos que evaluar esos paradigmas para realmente convencernos nosotros mismos de que estamos ganando en una formación de mayor calidad y también con mayor equidad. Muchísimas gracias y de nuevo con mis disculpas, como dije al principio, me he escondido tras una presentación para de una u otra forma amagar la ignorancia. No soy la persona más indicada para predecir cómo sea el futuro, pero sí estoy dispuesto a trabajar con ustedes, con UDUAL, con todas las instituciones de nuestra región para conseguir que ese futuro sea un poco mejor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. En verdad fueron muy importantes sus apreciaciones sobre estos temas, que definitivamente esta reunión va a dar luz para trabajar en consecuencia a estos comentarios. Y precisamente hablando de la tecnología, pues les quiero recordar que están abiertos los canales de comunicación para que nos formulen sus preguntas. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de las redes sociales de la UDUAL y de la Universidad Autónoma de La Laguna. Y precisamente les quiero compartir, doctor, unas preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes, y nos dice la importancia de la información sobre la inteligencia artificial, pero ¿qué alternativas nos ofrece usted, el panelista, para nuestros países en Latinoamérica y el Caribe, que no existe el acceso universal al Internet y a las herramientas tecnológicas? Muchísimas gracias. Sí, sí, tiene toda la razón. No existe. Apenas la mitad de nuestros hogares en América Latina podrían seguir con tranquilidad un evento como este, ¿verdad? Y yo creo que precisamente Naciones Unidas, de la que UNESCO forma parte, ha venido insistiendo los últimos aproximadamente casi dos décadas, dos decenios, en la necesidad de que el acceso a Internet sea reconocido como un derecho universal humano. Hay dos países ya en el mundo que han reconocido este derecho en sus propias constituciones y, lógicamente, si algo ha hecho esta pandemia es recordarnos la importancia de la capilaridad, de la conectividad en todos nuestros territorios. La paradoja es que allí donde la conectividad podría significar un mayor bien, precisamente es donde con menor frecuencia tenemos o contamos con ella, ¿no? Por consiguiente, lo primero que debo decir es un llamado a los poderes públicos y también a las compañías de telecomunicaciones para que se den cuenta de la importancia de llegar con capilaridad al territorio. Segundo lugar, yo creo también que en definitiva la tecnología está ya en los bolsillos de nuestros estudiantes. Creo que uno de los errores que muchas universidades, en particular de las zonas con peor cobertura y peor condiciones de equipamiento, han realizado, ha sido confiar en que los estudiantes tendrían a su acceso grandes pantallas en las que podrían ver con todo lujo de detalles la propuesta pedagógica que se les ofrecía. Y eso no es verdad. Si alguna cosa sabemos es que hay más cuentas de teléfonos celulares que incluso habitantes en muchos de los países de nuestra región. Y la evidencia que probablemente ustedes compartirán conmigo es que todos nuestros estudiantes tienen en su bolsillo algo parecido a un smartphone. Debemos empezar por ahí, por tecnologías que a través de las redes 2 y 3G permiten una cierta conectividad y que ya están en los bolsillos de nuestros estudiantes. Muchas universidades, y con esto termino, han hecho un gran esfuerzo durante la pandemia para garantizar que los estudiantes tenían acceso a datos. Y eso me parece también digno de mencionar. Prácticamente diría que todas las universidades que conozco que trabajan con estudiantes vulnerables han hecho todo lo posible para garantizar ese acceso. Y eso yo creo que merece un gran reconocimiento. Pero hay que prepararse, saldremos de esta pandemia, pero hay que prepararse para la próxima vuelta, ¿verdad? Con resiliencia, pero insistiendo una vez más desde las universidades en que el saber, el conocimiento solo puede llegar a todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas si existe capilaridad de la conectividad en el territorio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, el equipo que está detrás de esta reunión está haciendo un esfuerzo muy grande para concentrar las preguntas y poderlas reducir a dos cuestiones. Gracias de antemano por la participación. Y me permito comentarle las preguntas. En primer término, ¿cuál será el impacto sobre la internacionalización de la educación superior? Y bueno, también dentro de este rubro, en la parte de la educación híbrida, ¿qué tan sensible es a la parte tecnológica cuando no se tiene acceso universal a Internet? ¿Son viables y sustentables a largo plazo los modelos híbridos? Muy bien. En cuanto a la primera cuestión,
hay algo que está sucediendo, lleva tiempo sucediendo, incluso antes de la pandemia, que es la emergencia de la movilidad virtual. Yo creo que realmente esto tiene mucho futuro. En realidad, si no contamos con la movilidad virtual, habrá que seguir reconociendo que la movilidad internacional de los estudiantes es en realidad el patrimonio de unas pocas personas, lo cual refuerza el carácter elitista que ya de por sí generalmente acompaña la educación superior en sus más altos niveles, ¿no? Por tanto, hemos de hacer un esfuerzo para conseguir que gracias a la tecnología, en algún momento, si ustedes me permiten, también de movilidad híbrida, consigamos que el volumen de estudiantes que por lo menos sale de su país para ir a otro país, tal vez de nuestra propia región, aumente ostensiblemente. Actualmente estamos hablando de porcentajes realmente bajísimos, ¿no? Por tanto, yo creo que, digamos, el futuro es un futuro en el cual la movilidad será, si me lo permiten, mucho más responsable, pero al mismo tiempo mucho más extendida. Yo le auguro un gran futuro. En segundo lugar, el problema de la hibridación realmente es un grave problema en las circunstancias en las que ahora estamos viviendo. Pero yo creo que las universidades, en particular las universidades públicas, deberían contar con mecanismos en el seno de sus propios campus para garantizar que los estudiantes tienen acceso a esa conectividad. No podemos fiarlo todo a la capacidad de los estados de negociar con las compañías de telecomunicaciones una capilaridad que, por rápido que vaya, difícilmente va a hacerse extensiva antes de 5 o 10 años. Pero mientras tanto, sí podemos y debemos reforzar la conectividad dentro del campus. De manera que cuando el estudiante entra en un recinto de una universidad pública de nuestra región, por poco que sea la inversión que se haga, debemos garantizar que está permanentemente conectado. Yo creo que hoy en día esa es la prioridad número uno. Y además podemos conseguir también a través de las universidades convenios con las compañías proveedoras de telecomunicaciones, de manera que todo lo que sea el flujo de datos con respecto a la universidad esté exento de gravamen. Esto se hace ya en varias universidades del país, de nuestra región, y creo que es inevitablemente el modelo a seguir. Para las compañías, en el fondo, es una inversión a futuro. Pero no podemos parar. Esa hibridación está ahí, y aún en el supuesto de que algunas universidades, pensando que atienden el criterio de la equidad, dejaran de actuar con hibridación, habría otras que lo seguirían haciendo. No podemos frenarnos. Hemos de conseguir insistir en que precisamente quien peor servido está, mayor facilidad de acceso tenga. Y ahí los gobiernos, pero también las universidades, tienen una responsabilidad. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Por cuestiones de tiempo, a nuestros amables, quienes nos están acompañando en las diversas plataformas, le solicitamos que las preguntas que se han estado formulando las vamos a pasar precisamente al doctor Pedro para darle respuesta de manera personal a través del chat, pero quiero cerrar con una pregunta. Doctor, ¿cómo ve usted el rol de las redes universitarias como la UDUAL en la transformación de los modelos educativos para adecuarlos al escenario post-pandemia? Una pregunta muy importante. Mire, yo no creo tanto que lo importante sea la palabra red. Yo creo que lo importante es lo que sucede dentro de la red. Y lo que la red facilita es la cooperación. Para empezar, cooperación en términos de compartir experiencias y lecciones aprendidas. Pero en segundo lugar, también es una plataforma para conseguir desarrollar iniciativas, tanto en el ámbito de la investigación como de la docencia, que sean compartidas. Hemos de aspirar a que a través de estas redes tengamos cada vez más un mayor número de títulos, un mayor número de diplomas, que son el resultado de esfuerzos compartidos entre varias universidades. Yo creo que ahí las redes tienen un papel fundamental. Finalmente, no quisiera olvidarlo, son también un actor político tremendamente importante. Yo creo que ese valor político a escala regional y a escala internacional no debe ser menospreciado. Espero que sigan siendo redes como, por ejemplo, UDUAL, sigan siendo políticamente muy activas para recordar a todo el mundo que, como hacemos nosotros desde la UNESCO también, que la educación superior es un bien público y como tal
debe ser accesible a todas las personas. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, doctor Francesc Pedró. Y bueno, les recuerdo a nuestros amigos que nos están siguiendo, pues que se queden atentos a esta transmisión para participar en el conversatorio con los rectores. Y bien, la Universidad Autónoma de La Laguna, como sede de la sexta reunión Caribe, Centroamérica y México, ha preparado una selección de lo que los alumnos de la UAL desarrollan como parte de las actividades co-curriculares y que promueven el arte y la cultura como pieza clave en la formación integral. Los invitamos a disfrutar el siguiente video donde presentaremos una danza folclórica de la polca regional que lleva por nombre de Torreón Alerdo, original de Pío Quinto González, además de un ensamble musical a cargo de la orquesta de la UAL, el cual interpretará Cielito Lindo, de la autoría de Quirino Mendoza, y el concierto en si menor de Oscar Riedin, que esperamos sea de su agrado. Adelante. Thank you.
Esperemos que hayan disfrutado de esta muestra de lo que los halcones de la UAL, nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de La Laguna, desarrollan como actividades co-curriculares, que por supuesto la música pues es parte fundamental de ello. Y siguiendo con nuestro programa de actividades, damos paso al conversatorio La Educación Superior Latinoamericana y Caribeña en el Horizonte 2030, Desafíos y Prospectivas. Para ello le damos la bienvenida a las personalidades que participarán en este conversatorio. Les recuerdo nuestras vías de participación a través de las redes sociales y para quienes estén en la sala Zoom, pueden participar a través del chat. Al finalizar, compartiremos con nuestros participantes sus preguntas. Le doy la bienvenida al doctor Enrique Fernández Fasnac, director general del Tecnológico Nacional de México. Es doctor en físico-química de la Facultad de Química de la UNAM, maestro por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y la licenciatura en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. También le damos la bienvenida al doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo 2014 al 2018 y se ha desempeñado como director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Académico de la Facultad de Odontología. Y para moderar este conversatorio, le damos la bienvenida a la maestra Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua desde el año 2015, graduada del Máster en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en metodología de la investigación científica y licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Maestra Ramona Rodríguez, le pedimos haga uso de la palabra. Gracias. Creo que también participa en el conversatorio la doctora Miriam Nicado, la rectora de la Universidad de La Habana, que sería importante confirmar si la rectora está con nosotros para darles la palabra. Para dar inicio pues al conversatorio sobre la educación superior latinoamericana y caribeña en el horizonte 2030, desafíos y prospectivas. ¿Pudiéramos confirmar si la rectora Nicado está con nosotros? Bien, compañeros. Sí. Si me pueden informar, por favor, si está presente por aquí la doctora. Isaac, estamos indagando la sala desde la que está conectada la rectora Nicado de la Universidad de La Habana, está vacía. Ahora se incorpora una persona. Pedimos que nos informen si ya se incorporó la rectora Nicado, porque la cámara está muy lejos, no podemos apreciar si es la rectora. No es la rectora. No, buenas tardes. No, la rectora no ha podido llegar, lamentablemente. Bien, gracias. Esperamos que se pueda incorporar en el transcurso de del conversatorio y vamos a cederle la palabra al doctor Enrique Fernández. Doctor, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan en este conversatorio y a mis compañeros de panel, la doctora Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana, al doctor Carlos Alvarado, secretario ejecutivo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, y a la maestra, usted, Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Agradezco asimismo a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe por la invitación que me han hecho para dialogar en este espacio.
El tema de los desafíos y de los posibles futuros de la educación superior sin duda ha estado en la agenda pública desde hace algunas décadas, particularmente a la luz de muchas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que han experimentado nuestras sociedades y que sin duda han modificado la forma en que se produce, utiliza y difunde el conocimiento, así como los procesos de formación de profesionales y científicos. Si este ejercicio de vislumbrar los escenarios bajo los que se desplegarían su quehacer las instituciones de educación superior era de por sí complejo, con la aparición de la pandemia que enfrentamos actualmente, imaginar los senderos por los que transitará la educación superior se vuelve una tarea sumamente difícil, pero interesante y necesaria. Quiero plantear algunas de las tendencias que se visualizaban hasta hace pocos años en este tema y posteriormente añadir algunos desafíos que nos ha traído la contingencia sanitaria. Para comenzar con el tema, quiero traer a esta charla las 5 tendencias que en 2015 el investigador español Juan Vázquez García identificaba para este nivel educativo. En primer lugar, reconocía una pérdida de hegemonía de las instituciones de educación superior ante la creciente demanda por espacios de educación universitaria, pero también por programas académicos más flexibles que permitieran a las personas aprender a lo largo de la vida, ante lo cual otras organizaciones educativas comenzarían a tomar un rol más importante en la provisión de estos servicios. En segundo lugar, hace énfasis en la tendencia a una mayor internacionalización y transnacionalización de la educación superior, que fortalecería la movilidad estudiantil y también la oferta de programas a distancia, pero que al mismo tiempo segmentaría aún más a las instituciones entre aquellas de élite y el resto. En tercer lugar, y como resultado de estas tendencias, se presentaría una mayor competencia entre instituciones, principalmente a través de las mediciones de desempeño expresadas en los rankings, lo que obligaría a que éstas tuvieran que comenzar a diferenciarse entre sí para competir, aunque paradójicamente, según el autor, esto generaría la necesidad de una mayor cooperación que complementara las ventajas competitivas de las instituciones educativas. En cuarto lugar, se registraría un crecimiento de las opciones virtuales de estudio que modificarían las trayectorias curriculares tradicionales e introducirían las opciones de estudio, entre comillas, a la carta, como las que ofrecen los así conocidos MOOC o cursos abiertos masivos en línea y que podrían dividir a la educación en un segmento orientado de nueva cuenta a la formación de élite frente a una masificación de las enseñanzas para otro grupo poblacional más amplio que recibiría enseñanzas estandarizadas. Además, esto traería consigo el riesgo de que las universidades perdieran su cualidad de ser espacios que favorecen y promueven la interacción social. Finalmente, señala como tendencia la preocupante caída de la inversión pública y una mayor participación de la privada, lo que pone en riesgo el carácter de la educación como bien público y obliga a muchas instituciones a buscar otras fuentes de financiamiento. En particular, esta tendencia ha sido muy clara en México, pues de acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, mientras que en 1990 la quinta parte de los jóvenes estudiaba en una institución particular, para 2020 esta proporción fue de 36%.
Además, de acuerdo con datos de la UNESCO, en ese mismo periodo, el gasto público en educación superior tuvo un crecimiento muy pequeño, de alrededor del 1% anual en promedio, lo que permite explicar en parte el crecimiento acelerado de la oferta privada y además el debilitamiento de las instituciones públicas, no solo en términos de matrícula, sino también de infraestructura e incidencia en la realidad social. De hecho, los diferentes fenómenos identificados por Vázquez García apuntan en general a este desmantelamiento creciente de la educación superior como bien público y a la preeminencia de criterios mercantiles sobre los académicos. A estas tendencias se debe agregar una todavía más preocupante, la creciente desacreditación de los saberes científicos y su sustitución por información de fácil y rápido acceso, pero que carece de validación rigurosa, acompañada de creencias nocivas y erróneas, que es lo que en muchos espacios se ha denominado como la posverdad y que va de la mano de la aparición de nuevos actores y modalidades en este nivel educativo, pero también del surgimiento de narrativas políticas y sociales que buscan imponer verdades totalizantes contrarias al espíritu democrático que se enseña en las universidades. La pandemia modificó las dinámicas internas de las instituciones de educación públicas y privadas, pues quedaron evidenciadas las debilidades del modelo económico que ante las fuertes contracciones registradas el año anterior, seguramente disminuirán la inversión pública y privada destinada a este sector y mostrarán un panorama más desolador para muchos jóvenes que tienen cifradas sus esperanzas de acceso a mejores condiciones de vida en la posibilidad de cursar sus estudios universitarios. Debemos recordar que en países con profundas desigualdades como los latinoamericanos y caribeños, el acceso a la educación superior ha representado una valiosa herramienta para la movilidad social y para el ejercicio pleno de la ciudadanía, y desafortunadamente la pandemia va a disminuir el impacto de este nivel educativo en la promoción de la equidad y la justicia social. La contingencia sanitaria, con seguridad, ha promovido que segmentos importantes de la población estudiantil e incluso de nuestro profesorado hayan abandonado nuestras instituciones, pero también ha mostrado en forma cruda la insuficiente infraestructura física y tecnológica con que contamos para que el proceso de aprendizaje se desarrolle en forma adecuada. En ese sentido, la pandemia podría reducir en forma peligrosa la presencia de las instituciones de educación superior públicas, profundizando aún más las desigualdades de grupos sociales que encuentran en la educación superior la única vía para avanzar en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. También, y de forma irónica, esta caída en la inversión pública ha impactado en la capacidad de generar investigación científica y desarrollo tecnológico necesarios para apuntalar los sistemas de salud y las estructuras productivas en la región y con ello superar la crisis actual en forma rápida, lo que nos puede sumir en un círculo vicioso que profundice los niveles de pobreza y desigualdad en nuestros países. Evitar esa catástrofe dependerá además de la puesta en marcha oportuna de medidas estratégicas de los gobiernos, de sólidas alianzas que las instituciones educativas públicas podamos realizar con los diferentes actores políticos y sociales para construir soluciones que pongan al conocimiento de nueva cuenta al servicio del progreso de nuestras naciones. Por ello, considero relevante señalar algunas de las áreas de oportunidad
que nos impone la pandemia para consolidar estrategias que nos permitan contrarrestar estos riesgos que he mencionado. Por un lado, el crecimiento de las opciones en línea debe permitir que las instituciones públicas favorezcan que aquellos estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas transiten hacia estos modelos para así abrir espacios presenciales para jóvenes en condiciones de mayor desigualdad que no pueden acceder a la educación superior debido a la saturación de las modalidades presenciales. No obstante, particularmente para la población en condiciones de marginación, las opciones a distancia pueden también servir como una herramienta que les acerque programas educativos de este nivel, aunque lograrlo requiere de una inversión pública mayor y de la suma de muchas voluntades políticas. En todo caso, es fundamental tener una visión estratégica respecto de las opciones en línea para que lleguen a segmentos poblacionales diversos y que puedan ser un factor de mayor equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudios universitarios. A la par de este proceso, es necesario revitalizar al campus universitario como un espacio donde se fortalece la identidad de las comunidades académicas a través del incremento de la oferta cultural presencial y del apuntalamiento en los servicios de apoyo para estudiantes, como los de tipo bibliotecario, el acceso a tecnologías de la información y comunicación, la alimentación, la tutoría, el deporte, entre otros. Pero también es necesario poner mayor énfasis en el apoyo a la salud física y psicológica de nuestras comunidades que se han visto muy afectadas por esta contingencia, fortalecer el sentido comunitario y en esa misma dirección consolidar el papel de nuestras instituciones en los procesos de formación de afectos y relaciones sociales de largo aliento. Finalmente, es necesario recuperar el valor social de la ciencia y sus aplicaciones, pues la coyuntura actual nos abre una oportunidad inmejorable para demostrar el alcance y la importancia de la investigación científica y el desarrollo tecnológico para superar los efectos de la contingencia y abrir nuevas rutas hacia el desarrollo. En suma, estoy convencido que las circunstancias actuales imponen muchos riesgos y desafíos para las instituciones públicas de educación superior, pero que también representan posibilidades para recuperar terreno ante los embates que han enfrentado en décadas anteriores. En particular, tenemos la posibilidad de reivindicar el valor de lo público, y eso requiere de construir sólidas alianzas entre las instituciones de educación superior de la región en materia de programas educativos conjuntos, movilidad académica, consolidación de redes temáticas de investigación, incubación de iniciativas de largo alcance que promuevan avances científicos de frontera y el desarrollo de proyectos con alto impacto social para América Latina y el Caribe, pero también nos permitirán fortalecer nuestras capacidades institucionales ante un escenario económico que luce complicado para los próximos años. Estamos ante la posibilidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social tan lastimado por las políticas económicas predominantes en nuestras naciones durante estos años, y de ser un espacio de fortalecimiento de la identidad cultural para todos aquellos grupos de la población que están en condiciones de pobreza y marginación lacerantes. Lograr esto, por supuesto, requiere de un financiamiento creciente, pero también de mucha inventiva y voluntad por parte de nuestras instituciones para unir esfuerzos y aprovechar lo mejor de nuestras vocaciones institucionales.
Agradezco nuevamente por la invitación a este espacio y quedo atento a los comentarios que surjan de esta charla. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Fernández, por su presentación y por poner en la mesa la situación que estamos enfrentando por la pandemia, pero también las oportunidades y los desafíos que tenemos para continuar brindando esa educación para nuestros jóvenes y para estos grupos vulnerables que tenemos en nuestra región. Vamos a darle la palabra a la doctora Miriam Nicado, rectora de la Universidad de La Habana. Es un gusto, rectora, que esté con nosotros y dejamos el micrófono para usted. Estimados colegas, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad. Nos enfrentamos a una situación inédita, por lo que considero que esta sesión de la Asamblea de la UDUGAL marcará un hito importante en el desarrollo de nuestros países. La crisis catalizada por la pandemia ha desequilibrado planes y modalidades educativas clásicas y, sobre todo, las posibilidades para llevarlos a cabo. Por lo que ante este adverso panorama, la única fórmula es la solidaridad de nuestros países. El equilibrio se ha roto. Positivo. El colofón no se ha hecho esperar. Está entre nosotros una pandemia cuya propagación por el mundo continúa agravando la crisis sistémica neoliberal que ya está generalizada en todos los ámbitos. ¿Qué tenemos que hacer los países de América Latina y del Caribe ante esta grave situación para enfrentarla, revertirla? La total voluntad política y tenemos también la posibilidad de gestionar desde nuestros gobiernos científicamente fundamentado todo el andamiaje de nuestros sistemas de educación superior, en lo cual América Latina cuenta con miles de profesores, maestros, investigadores, estudiantes. Sin duda, constituyen una fortaleza para enfrentar estos retos. Hay que adecuar nuestros planes, hay que adecuar nuestros métodos, hay que adecuar nuestras sinergias. Tenemos que hacer valer la concepción de aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos que personalizar más el aprendizaje. Contar con la existencia de nuevas tecnologías, contar con las individualidades, contar con nuestras experiencias, que no son pocas. Debemos atender la diversidad, las diferencias poblacionales, las diferencias culturales y, entre todos, concebir métodos nuevos de enseñanza. Hemos sido testigos en estos días de una manera diferente de dirigir la educación superior. Y esta manera de dirigir la educación superior debe estar encaminada siempre a articular el gobierno, los científicos, los expertos y los técnicos, así como toda la ciudadanía. Debemos lograr que las ciencias sociales estén presentes en las asesorías a los profesores y a los estudiantes. Debemos lograr llegar a poblaciones vulnerables y organizar de mejor manera los servicios educacionales a nuestras comunidades.
Debemos lograr que nuestros psicólogos capaciten a los decisores, convoquen consultas especializadas para poder lograr convivencia en casa y lograr una mejor educación para infantes y adultos. Las propuestas no deben hacerse esperar. Estimados colegas, las medidas que hemos tenido que en América Latina aprobar distorsionan todo un proceso que venía desarrollándose en nuestros países para elevar nuestras economías ya deterioradas. La pandemia ha venido a desestabilizarnos aún más. Y creemos que con la solidaridad, que con la organización, con las sinergias, podemos lograr un mundo mejor para nuestras universidades y para nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, estimada doctora Nicado, por estas reflexiones que nos comparte y que vamos a contar con usted también para algunos comentarios o preguntas que tengan los participantes. Un gusto estar con usted y compartir a través de esta, de la tecnología que nos permite estar muy cerca. Vamos a confirmar si está con nosotros el doctor Carlos Guillermo Alvarado, porque él tenía un contratiempo porque estaba también participando en otro evento de la Secretaría de Integración Centroamericana. ¿Será que nos puedan confirmar si está conectado? Y si no, pasaríamos al espacio el doctor Fernández y la doctora Nicado tendrían algo que agregar. Y si no, pues daríamos un espacio a si hay preguntas o comentarios de los participantes. Sí, maestra, me informan que no está presente el maestro Carlos Alvarado. Ya se han estado generando algunas preguntas. Si gusta, podemos formularla. Y para el doctor Enrique Fernández, si me escucha bien, doctor, ante las limitantes en el presupuesto federal, ¿cómo podrían las instituciones de educación superior autónomas acercarse a otras fuentes de financiamiento sin vulnerar su autonomía? Esto para asegurar modalidades educativas que requieran de una gran inversión en la tecnología. Doctor. Bueno, en primer lugar diría que no se puede, borrar de un plumazo el carácter público de las universidades autónomas por ley. En general, ¿no? Hay universidades autónomas particulares, pero tienen otras finalidades, digamos. Yo diría que en el marco de los planes de desarrollo de las universidades que son construidos, por sus órganos colegiados y en ese sentido obedecen a la autonomía, que entre paréntesis debo decir que es un valor importantísimo en el marco de lo que estamos viviendo en estos momentos, y yo celebro que existan las universidades autónomas. Yo diría en primer lugar que el Estado no puede olvidar su responsabilidad con las universidades públicas, y en ese sentido yo creo que debe corresponder con el financiamiento suficiente para que las universidades puedan llevar a cabo sus actividades. Ahora, en el marco de la autonomía, las universidades pueden hacerse de recursos adicionales, de hecho lo han hecho las universidades públicas, al menos en México, desde hace mucho tiempo, a partir de proyectos que llevan a cabo con organizaciones privadas y sociales, y que eso les allega recursos que muchas veces les permite dedicarlos a la actualización de la tecnología, incluso de la tecnología que utilizan para llevar a cabo dichos convenios. Entonces yo diría, sí es un reto importante.
las colegiaturas que pagan incluso las universidades públicas, pues por lo menos en México, en el corto plazo no son una opción, porque a partir de la reforma constitucional al artículo tercero se establece la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, pero igualmente ya establecida la gratuidad, pues se espera que el gobierno haya tomado las provisiones necesarias para resarcir los recursos a las universidades que no van a recibir por esa vía. Entonces, no, yo no diría que de ninguna manera que es pecado pensar en llevar a cabo proyectos de investigación en el marco axiológico de las universidades con los sectores públicos y privados, y que eso permita que las universidades obtengan mayores recursos para realizar sus funciones sustantivas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Maestra Ramona, nos informa que ya se encuentra en la sala el doctor Carlos Alvarado Cerezo para continuar con este conversatorio. Gracias. Entonces vamos a cederle la palabra al doctor Carlos Guillermo Alvarado, secretario ejecutivo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, y después de su presentación vamos a dar pase a las preguntas que ya tiene el señor Rodríguez, que nos está acompañando en esta moderación. Adelante, doctor Alvarado. Muchas gracias, estimada rectora Ramona Rodríguez. Gracias por indicar la situación que tenía que ser expositor en una actividad del SICA. Así que mis disculpas, pero ya estamos con ustedes. Un saludo a las diferentes autoridades que nos acompañan de las diferentes universidades, instituciones y organizaciones. Para mí, en representación de la Secretaría General del SUCA, del Consejo Superior Universitario Centroamericano, un gusto poder compartir esta actividad con ustedes. Y le agradezco al doctor Roberto Escalante su compromiso, su trabajo que ha manifestado por el bienestar y fortalecimiento de la UDUAL y de nuestras universidades y de la región América Latina. Así que en ese sentido, Piero, yo quiero manifestar que es importante, y lo hemos discutido en diferentes foros, impulsar la transformación de la educación superior para poder garantizar una educación con inclusión y equidad, sin ninguna discriminación, por supuesto, con interculturalidad, la calidad y la pertinencia tan importante, inherente a nuestras casas de estudios, con una gestión democrática y el trabajo en redes, redes reales, es muy, muy importante, tanto virtual como multimodal. Las metodologías activas y participativas son fundamentales también con la cooperación internacional, profesor, una visión importante de fortalecimiento de nuestras actividades, que combine lo presencial y lo digital hacia lo que vamos, y que promueva el respeto y la unidad en la diversidad por la que estamos atravesando, y buscando siempre el bien común, el bienestar social, que promueva la relación sinérgica entre las ciencias y los saberes. Eso es algo muy importante, entre las ciencias y los saberes ancestrales, que promueva valores como la equidad, la justicia, el respeto, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, un humanismo universal y la lucha contra el racismo, homofobia, violencia de género y de todo tipo, y por la libertad de creencias y credos políticos, entre otros, que tenemos que solventar. Realmente la participación de nuestras universidades, de nuestras instituciones, hoy más que nunca es importante, porque tenemos muchos retos y desafíos. Tenemos que cambiar ese foco de atención que hoy se da a los contenidos y a las estrategias para transmitir a los estudiantes, y enfocarnos de una manera más subjetiva del individuo que aprenda su experiencia. Es una experiencia única, personal y comunitaria. En ese sentido hay que ser flexibles, y que nuestros docentes tengan ese papel trascendental que tienen de apertura y de apoyo a nuestros estudiantes. Todo esto es importante, y nuestras universidades tienen ese papel importante con nuestra realidad social
y el compromiso social que debemos de manifestar en este momento. Por eso decía, hoy más que nunca tenemos esa oportunidad, y quienes realmente estamos liderando las actividades de nuestras universidades y de nuestras instituciones, debemos asumir ese rol tan importante y fundamental para que nuestras universidades, nuestras instituciones puedan cumplir con los fines y objetivos tan loables como es el desarrollo humano sostenible. Tenemos que entender que la pandemia nos ha afectado, pero lo que ha venido a hacer la pandemia es a evidenciar una serie de problemas que ya anteriormente se venían dando, y eso se manifestó a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que nosotros desde la Secretaría General del Consejo Superior Universitario estamos con toda la disposición, el compromiso y la responsabilidad de trabajar. Estamos haciendo una serie de actividades. Precisamente hoy tuvimos un seminario, un webinar de participación con la Unión Europea y algunas organizaciones, y por supuesto el SUCA, para fortalecer el tema del aseguramiento de la calidad de la educación superior de nuestra región, que es algo fundamental e importante. Pero tenemos que ponernos todas y todos de acuerdo. Un trabajo colaborativo, solidario, coordinado, es lo más importante en este momento para que todos, todas y todos juntos podamos salir adelante. Tenemos que afrontar la situación unidos todos los sectores de nuestras sociedades, gobiernos, sector privado, sector público, sector académico, para que todos entendamos que una sola visión y un solo objetivo, que es fortalecer el trabajo para el bienestar de nuestras sociedades, podemos salir adelante. Gracias, doctor Alvarado, por compartirnos esas reflexiones, también los desafíos que tenemos en la región centroamericana y que se visualizan, ¿verdad?, y se comparten desde el SUCA. Vamos a continuar con la pregunta, los comentarios. Entonces vamos a compartir con el señor Rodríguez, con Isaac, para ver qué preguntas tiene y que pueda trasladarlas a cada uno de los expositores. Gracias, maestra. Pues las inquietudes versan precisamente en lo que nos comentaba el doctor Fernández, quien de alguna manera pues dio salida a diversas inquietudes. Si me pueden indicar también a las personas que nos están apoyando en las redes, tanto de la UDUAL como de la UAL, para que nos hagan llegar las demás preguntas, con todo gusto esperamos aquí los comentarios. Maestra, si tiene pues a bien comentar esto que se ha vertido en las presentaciones de nuestros invitados y abundar en algún tema en particular, nos daría mucho gusto pues escuchar sus comentarios. Sí, yo en primer lugar daría otra oportunidad para los ponentes, si tienen algo que consideren que deben de profundizar o ampliar de sus presentaciones. Doctor Fernández, doctora Micado, doctor Alvarado. Si me permite, señora rectora, yo quiero... Sí, adelante. Aquí una interrogante muy importante sería cómo podemos pensar y refundar innovados procesos de valor agregado para podernos reinsertarnos en lo que viene de la nueva realidad desde un momento de académico de calidad y pertinencia, y cómo podemos sacar mejor provecho de nuestras ventajas competitivas en materia de investigación para que de manera, como decía yo, colaborativa e integradora, pongamos al servicio de nuestra sociedad toda nuestra capacidad intelectual instalada para paliar los impactos que estamos sufriendo por diferentes situaciones, y en primer lugar la pandemia que estamos atravesando. Entonces, en ese sentido, yo mencionaba que es importante que podamos trabajar y tener en cuenta que nuestras instituciones de educación superior son entidades que son democratizadoras, que son difusoras del conocimiento y formación integral de los individuos,
y es un recurso valiosísimo que está orientado al desarrollo y a la integración regional en estos tiempos que estamos viviendo de constante incertidumbre, de evoluciones, de ambigüedades y complejidades. En tal contexto, reafirmamos nuestro papel importante. La educación es un constante proceso de renovación y optimización propio de su versatilidad para introducir esos cambios y gestionar las acciones que sean necesarias e importantes para nuestras sociedades y para nuestra región. Gracias, doctor. Doctor Fernández, ¿quiere ampliar algo? Pues ahora sí que es pena de ser redundante con lo que había mencionado, pero creo que es importante señalar que, bueno, primero, América Latina y el Caribe representa, si hablamos de mercado, un mercado potencial impresionante. En ese sentido, creo yo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista educativo, debemos trabajar en la integración de la región. Yo creo que debemos pensar en un espacio común de educación superior en América Latina y el Caribe que nos permita, como ya se había mencionado, tener programas educativos conjuntos, programas de investigación conjuntos, redes de investigación en la región, que eso nos dé la fuerza, liberar la energía cinética que nos da el potencial que tiene la región de América Latina y el Caribe. Creo que esa es una cuestión en la que debemos trabajar. Es evidente que la educación superior a partir de la pandemia nunca va a volver a ser la misma, por eso hablamos de una nueva normalidad, o sea, la vieja normalidad ya no va a existir, y en ese sentido pues debemos todos de trabajar juntos para aprovechar las fortalezas y las oportunidades regionales para salir todos fortalecidos de esta situación de crisis, sí, pero como bien se dijo alguna vez, las crisis representan también grandes oportunidades. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Nicado, ¿desea agregar algo más? Gracias, maestra Ramona. Gracias. Solo añadir que las universidades en Latinoamérica estamos en condiciones de unirnos cada vez más para lograr resultados mayores en pos del desarrollo de nuestros países. Y yo creo que debemos fortalecer más nuestros sistemas de intercambio en materia de pregrado y de posgrado. Intercambio, me refiero a intercambios de estudiantes de pregrado y de posgrado. Y este intercambio hoy lo podemos materializar con las tecnologías, que aunque no todos estamos en las mismas condiciones, pero yo creo que con lo que tenemos podemos lograr muchas cosas entre las universidades latinoamericanas y caribeñas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Sintetizo las presentaciones en los elementos incluso que han reafirmado, porque los tres ponentes coinciden en que la pandemia ha marcado un hito en la educación superior, está marcando un hito porque nos está llevando a... nos ha puesto más bien en evidencia las vulnerabilidades que también tenemos como sistema, y ya se ha mencionado, las mencionaba incluso el doctor Fernández, y han también visibilizado las fortalezas que tenemos en cuanto a capacidades de recurso humano, de talento humano. Podemos unir también las fortalezas que tenemos en tecnología, y también lo común que tenemos como región latinoamericana y caribeña, que podemos compartir porque tenemos intereses y sueños que aspiramos lograr
pero es importante que yo aquí plantearía pues ese también rol que está jugando UDUAL y también el SUCA para lograr que alcancemos la sinergia que nos permita conformar las redes temáticas, las redes académicas de investigación, esa movilidad, porque la tecnología pues, nos facilita. Si bien es cierto, habemos universidades como las nicaragüenses que estamos en actividad presencial, pero en la región las universidades están en su mayoría en actividad virtual. Entonces podemos compartir esas experiencias, esas movilidades para continuar fortaleciendo la educación superior y evitar que se profundicen las desigualdades, porque en nuestros países tenemos cantidad de jóvenes que si las universidades públicas no ponemos a disposición la educación superior para ellos, nunca van a tener la oportunidad. Y yo también rescato lo que decía el doctor Fernández, y creo que coinciden los tres también, de cómo unir esos esfuerzos con los gobiernos, con la sociedad y los mismos sistemas universitarios para lograr esas transformaciones que necesitamos para que las universidades cada vez seamos más inclusivas y demos el espacio a esas poblaciones que lo necesitan, para lograr el bien común que necesitamos, ese desafío que tienen nuestras sociedades de cada vez tener una vida digna. Las universidades podemos contribuir desde nuestras aulas de clase, aportando más a la innovación, dando más espacio a la creatividad, al emprendimiento, a las investigaciones que conlleven también a cuidar la vida, que es lo que en este momento también nos ocupa los espacios en las universidades. Y como yo decía al inicio, la ciencia y la tecnología pues también nos está permitiendo proteger la vida, pero no podemos perder de vista que tenemos desafíos para continuar desarrollando nuestras universidades y nuestra educación superior. Entonces, agradecer nuevamente a nuestros ponentes, a la doctora Miriam Micado, rectora de la Universidad de La Habana, al doctor Enrique Fernández, director general del Tecnológico Nacional de México, y al doctor Carlos Guillermo Alvarado, secretario ejecutivo del SUCA, por compartir con todos los miembros de la UDUAL estas reflexiones que fortalecen nuestros sistemas educativos. Muchas gracias también por darme la oportunidad de moderar este conversatorio. Gracias, maestra, y agradecemos a los participantes de este conversatorio, y estamos ciertos que las reflexiones vertidas serán fundamentales para la toma de decisiones ante los desafíos de la educación superior en Latinoamérica y el Caribe. Finalizamos la transmisión en nuestras redes sociales, no sin antes agradecer al público que nos siguió durante esta sesión matutina, misma que quedará grabada en las páginas de Facebook institucionales de la UDUAL y de la Universidad Autónoma de La Laguna, para quienes quieran consultarla posteriormente. A todos ustedes, muchas gracias. Y con esto damos por concluidas las actividades abiertas para el público. Agradecemos el favor de su atención y les recordamos a los miembros de la UDUAL que la sesión vespertina iniciará a las 2:30 de la tarde, tiempo del Centro de México, por lo que les pedimos entrar al menos 10 minutos antes a la sesión. Muchas gracias y nos vemos en unas horas. Gracias, saludos a todos. Gracias.